así es, ya estamos aquí con ella, con Andrea Kosowski, para nuestra clase de yoga de hoy. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muy bien, estoy muy bien. Bien. Contanos, ¿qué hacemos hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con la coordinación. Ah, bien. Vamos a trabajar la coordinación con nuestro cuerpo, con nuestra cara y con la respiración. O sea, nada más ni nada menos que bastante complejo. Exacto. Hay que poner en órbita todos esos planetas. Exactamente. Bien. Bueno, Andrea, cuando quieras. Vamos a empezar. Nos vamos a poner cómodos, vamos a apoyar la cola en el piso, vamos a extender nuestras piernas. Me voy a poner así, así pueden ver. Los dedos de las manos se van a ir hacia atrás. Ahí. Vamos a abrir nuestro pecho. Vamos a dejar relajadas nuestros pies, nuestras piernas. El mentón tira un poco hacia atrás. Solo percibimos el aire que entra y el aire que sale por nuestras fosas nasales. Permanecemos estático en la postura. Intentamos llevar el aire hacia la parte alta, hacia nuestro pecho. Muy bien, y ahora comenzamos con el movimiento. Inhalamos, los omóplatos se juntan. Al exhalar, el pecho se cierra, el mentón se va en dirección al pecho. Y continuamos con ese movimiento, alargo el tronco. Al inhalar, al exhalar, me cierro completamente. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Muy bien. Voy a quedar quieto de forma estática. Y voy a caminar con mis manos hacia el lateral izquierdo. Y voy a continuar con el movimiento de la columna. Voy a abrir y voy a cerrar el pecho. Y ya comienzo a coordinar el movimiento con la respiración. Detengo el movimiento y regreso suavemente al centro para ir hacia el otro lateral. Camino con las manos y continúo con el movimiento de la columna vertebral uniéndolo con la respiración. Inhalo, exhalo. Detengo el movimiento y camino al centro. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a coordinar. Movimiento con los pies, con las piernas, con la cara, con el tronco y con la respiración. Vamos, primero les voy a mostrar. Los bordes externos van a tocar el piso. El pecho se va a abrir. Y al mismo tiempo voy a hacer una postura de cara que se llama león. Voy a abrir grande la boca, voy a sacar la lengua y voy a abrir grande los ojos. Saco la lengua mientras inhalo y exhalando junto los dedos mayores de los pies y hacemos la cara de enojado. Vamos a fruncir el entrecejo y el pecho se cierra. Vamos a unir esas tres cosas: apertura de piernas, de caderas, apertura del pecho, abro grande la boca, saco la lengua. Exhalo, me cierro, cierro la articulación de las caderas, cierro el pecho, cara de enojado. Ustedes sigan con ese movimiento, traten de hacer la postura con motivación, con ganas, no sacar la lengua, no, sino saco bien afuera la lengua, abro grande la boca. Y cuando me enojo, bien enojado. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Cara de enojado. Muy bien. Aflojamos. Vamos a flexionar nuestras rodillas apoyando las plantas de los pies. Lento traigo mis manos y ahora presten atención. La cola se va a acercar a los talones y voy a apoyar un antebrazo y el otro en el piso. Y voy a extender mis piernas. Las voy a estirar suave. Y ahí voy a hacer otra vez lo mismo con el tronco.
Voy a inhalar y voy a empujar el pecho hacia arriba, junto los omóplatos. Exhalo y me cierro. Traigo bien los hombros hacia adelante. Inhalo, me abro. Exhalo, me cierro. Una vez más. Inhalo, me abro. Exhalo, me cierro. Muy bien. Dejo quieto el tronco y ahora voy a marcar el lateral, pero con las piernas. Abro mi pierna izquierda hacia el lado izquierdo y llevo mi pierna derecha hacia el lado izquierdo y continúo con el movimiento. Abro el pecho, cierro el pecho. Observen que el mentón vaya en dirección al pecho. Muy bien, volvemos al centro. Y ahora vamos hacia el otro lateral. Abro mi pierna derecha y mi pierna izquierda hacia el lateral derecho y continúo con el movimiento de la columna vertebral. Una vez más. Volvemos de forma suave con las piernas al centro. Y presten atención, para los que se cansan con los antebrazos apoyados, pueden extender los brazos y retroceder con las manos hacia atrás y el pecho lo voy a mantener cerrado. Los que pueden sostener acá, mejor. Presten atención lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a juntar mis plantas de los pies, así como estoy. Voy a inhalar abriendo el pecho. Voy a hacer una cara de alegría, me voy a sonreír mientras inhalo. Cuando exhalo voy a apoyar las plantas de los pies, voy a juntar las rodillas y voy a hacer la cara del sapo inflando los cachetes y apretando los ojos. Inflo los cachetes y aprieto los ojos en la exhalación. Entonces coordinamos. Inhalo juntando plantas de los pies. Cara de alegría, me conecto con esa emoción positiva. Exhalo, voy a juntar las rodillas, cara de sapo. Inhalo, junto a las plantas de los pies, sonrío, abro el pecho. Exhalo, junto las rodillas, cara de sapo. Muy bien, una vez más, junto plantas de los pies, inhalo, cara de alegría, exhalo, cara de sapo, junto las rodillas, inflo grande los cachetes. Muy bien, vamos a aflojar, voy a extender las piernas, con la fuerza del abdomen me impulso para ir incorporándome, dejo bien derecha la espalda, el tronco. Caminamos con los glúteos hacia atrás y lo que vamos a hacer es los dorsos de las manos, los voy a apoyar en el piso, voy a extender los brazos hacia atrás y voy a dejar caer el tronco hacia adelante donde cada uno pueda. Si necesito, puedo flexionar un poco las rodillas. Así como estoy, voy a cerrar las manos en un puño con mucha fuerza. Y voy a extender y relajar los dedos de las manos y voy a separar los dedos de las manos. Por último, voy a juntar la yema de los dedos y esa punta de la yema de los dedos quiere ir en dirección a las muñecas. Voy a relajar esas manos. Continúan los dorsos de las manos apoyados. Voy a apoyar ahora las palmas de las manos. Voy a extender las rodillas y lento comienzo a subir de forma suave el tronco. Muy bien, vamos a flexionar nuestras piernas. Y si me permiten, los voy a guiar en una mini relajación. Ustedes se van a acostar, van a quedarse acostados boca arriba, apoyando bien la espalda en el piso, los pies y las piernas
caen relajados hacia los costados sin que se toquen las piernas ni los pies. Voy a aflojar mis brazos, mis manos. Las palmas miran en dirección hacia el techo. Los dorsos de las manos están apoyados en el piso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a aflojar cada parte de nuestro cuerpo. Cada vez que exhalo, aflojo y relajo mis pies. Suelto y aflojo cada uno de los dedos de los pies. Cada vez que exhalo, suelto y aflojo cada una de mis piernas. Cada vez que exhalo y que suelto el aire, aflojo mis manos, mis brazos, mis hombros. Tomamos aire por nariz, al exhalar aflojo cada una de mis vértebras, lumbares, dorsales y cervicales. Cada vez que exhalo, suelto y aflojo mi rostro, el entrecejo, separo mis labios, cada vez que exhalo, suelto y aflojo mis pensamientos, observo mis pensamientos y los dejo pasar como si fueran nubes. Voy a permanecer en ese estado de calma, de quietud y de tranquilidad. Con una respiración suave, dejando que entre lento el aire por ambas fosas nasales. Comienzo a tomar contacto nuevamente con cada parte de nuestro cuerpo. Voy a soltar el aire por completo y voy a comenzar a movilizar los dedos de nuestros pies. Voy a abrir y voy a cerrar los dedos de las manos. Con mucha suavidad voy a flexionar mis rodillas y voy a dejar caer todo mi cuerpo hacia un lateral. Brazos y piernas caen hacia un lateral. Lento voy a dejar caer todo mi cuerpo hacia el otro lateral. Y nos vamos a ir sentando, mantenemos un instante nuestros ojos cerrados. Para percibir cómo nos encontramos luego de esta práctica. Y vamos a abrir suavemente nuestros ojos y vamos a conectarnos nuevamente con la emoción de la alegría, hacemos una sonrisa
para poder continuar con nuestras actividades. Muy bien, Andrea, buenísimo, con relajación incluida y como siempre les decimos, todas estas clases quedan en nuestro canal de YouTube de Sonda Noticias, así las pueden repasar y realizarlas en el día, cuando ustedes quieran, cuando la casa esté un poco más quieta, cuando esté todo más tranquilo, ¿no, Andrea? Así es. Bien, bueno, nos encontramos próximamente entonces. Sí, sí, próximamente, el viernes vienen las chicas. El viernes, bien, vamos a tener otra clase de yoga aquí en Diario 35 en Sonda Noticias. Cerramos nuestro espacio de yoga, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información hasta las 12:30 en vivo.